pasó, chiquillas, muñecos, nenes, delincuentones que están por ahí viéndome, escuchándome y gozando conmigo, con nosotros, con todas las personas de Aiden Football? Hoy vamos a hablar, vamos a hacerle su propio video, ya vamos a ver las cuestiones técnicas, ¿no? Ya la carnita realmente de mis Nike Mercury al vapor 14 en este pack del Road Ashes, justamente que es lo que se está ocupando, lo que están ocupando ya los futbolistas para los Juegos Olímpicos. Como ya lo dije en el video de los Nike Tiempo, no sé cuál vaya a salir primero, pero si este sale primero, pues se los aviso. Este Rodacious Pack, que me parece muy muy bonito, únicamente va a estar disponible para los jugadores de los Juegos Olímpicos. No lo vamos a ver en otros futbolistas apenas empiece la temporada, lo cual me parece bastante bastante triste. Vamos a comenzar justamente, como ya saben, aquí justamente mochilita, ¿no? Mochilita Mercury, la parte de atrás muy bonita, la elección de colores brutal, blanco, con unos vivos que ya iremos revisando, y la cajita, nada especial, no nos mandan una caja de edición especial ni nada por el estilo. Pero lo que sí es especial, es brutalmente especial, son este par de tacos que me parece muy exageradamente bonito. Vamos a sacar esta parte que siempre le ponen para que no pierda la forma. Nike Mercury al vapor 14, vamos a revisarlo a detalle. Yo compré la edición especial de lanzamiento, la compré en una versión de corte alto, es decir, una Superfly, porque muchos de ustedes me decían, oye, compra una Superfly, quiero saber qué onda con la Superfly, y las compré. Ya que las probé, la verdad es que no son lo mío, es cuestión de gustos, ya haré un video al respecto. No había salido un par así con unos colores que yo dijera, wow, no, necesito tener esos, y justamente salen estos y dije, estos son. Los amo, los amé desde un inicio. Primero, cuestiones estéticas, la elección de colores me parece brutal. Una base blanca en donde, como ya saben, estas son varias capas las que utilizan para hacer el zapato. Ya no es todo de hilo, esto lo hizo un poquito más liviano, ¿no? Entonces, la base es blanca, pero tiene algunos colores que ya en conjunto, no sé si el color principal es rosado o anaranjadito, pero ya en conjunto se ve como color durazno. Lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver aquí en la parte exterior y en el interior del pie. Y también en la parte de aquí, que es en la punta, ¿no? Además, tiene un collar que es otra de las partes que utilizan. Tiene un collar que va de aquí para acá, justamente. Lo vamos a ver ahí de lado. Es así, ¿no? Pasa hacia acá. Son dos partes. Ese es un color oscuro, no diría yo que es negro, siento que es más como un azul. Entonces la elección de colores me parece brutal, y ya de la suela ni hablamos. O sea, la suela es espectacular, es cromadita, tiene, no me parece que sea de un solo color. Siento que tiene tintes un poquito más oscuros y un poquito más claros de rosados. Y esta parte en la placa de Aerotrack, que no es negro, es un azul muy muy oscuro. Al menos es lo que yo veo aquí. O no sé si lo que le da el tinte azul es el tornasol que le ponen, pero se ve espectacular. No, a mí, yo ya lo había dicho antes, que no me había encantado esta parte de la suela que le ponían por afuera en la columna vertebral, pero con la elección de colores correcta, como por ejemplo este, me parece fenomenal. Es un taco bastante, bastante suavecito, como ustedes lo pueden ver ahí, miren cómo con mis dedos pues se hace así, suavecito, suavecito. La única presencia de Flyknit que vamos a tener, que es tela, lo que ajusta el pie, lo que lo abraza, es justamente Flyknit por aquí y en la parte de la lengüeta, lo estarán viendo en las tomas específicas. El Flyknit me parece espectacular y no me encantaba, o sea, como que yo sentía, es que no sé, siento que lo hacen como un poquito más suelto. No lo hicieron más suelto porque yo solo tenía la Superfly, sino que sí cambia un poquito el ajuste, ya haremos un video al respecto. Tiene dos swoosh, o sea, dos palomitas de Nike, uno como ya sabemos aquí en la parte exterior que tiene como este como rayado que en realidad hace alusión a los pasos peatonales que hay en Tokio, en Japón, y otro swoosh justamente en la parte interna, además de una palomita, ¿no? Que está como curveada con color verde. Esos detalles en verde me parecen muy, muy, muy bonitos. El taco es muy lisito, es súper delgado, ¿no? Es muy, muy delgado. Pero estas en particular, a diferencia con la generación anterior, sí están, o sea, si tienes el pie un poquito más ancho, no importa, las puedes utilizar. Son muy lisitas, pero al final tiene una capa que tiene como unos cuadritos y eso es lo que le da el grip. Tiene bastante, está bastante bien y por supuesto que lo mejor que tiene es la tracción. Lo mejor que tiene unas Mercurial, además del ajuste y demás, es la tracción.
lo cual, como ya lo he dicho anteriormente, es súper agresivo porque todos los tacos son afilados, todos son de cuchilla y tiene la placa de Aerotrack, que lo que hace es que tú sientes que vas corriendo de puntitas. Muy agresivos, muy buenos para los cortes de dirección, para amarrarte, para arrancar. Es velocidad pura por donde lo veas. Por supuesto, tiene el sello de All Conditions Control, que bueno, justamente significa que en cualquier situación climatológica tú los puedes usar. Esto, pues, la verdad es que ellos te los venden, tú no es como que puedas decir, ah, efectivamente, sí, con agua, con... No podemos saberlo, ¿no? Pero bueno, es una tecnología que ellos nos venden. Por adentro la plantilla tiene el mismo detalle que tiene un 2021, un 2021, haciendo alusión a los juegos que se trasladaron del 2020 al 2021. En fin, la elección de colores, la tecnología me parece bastante, bastante bonita. A mí me habían quedado a deber en la versión Superfly. Debo decirles que yo estaba así como... No estaba decepcionado, pero sí decía como de... Ay, no me terminan de convencer las Mercurial. Y son mi silo favorito. Entonces... Ya que le di una oportunidad justamente a las Vapor, ya es que dije, bueno, todo vuelve a su debido sitio. En fin, chiquillas, la verdad es que me parece bastante, bastante bien. Creo que la tecnología que utiliza es muy buena. Si a ti te gusta la velocidad, si tú dices como de, oye, no sé si comprarlas, yo te las voy a recomendar siempre. Siempre que me pregunten, oye, ¿unas Mercurial Vapor? Sí, sí. No importa cuál sea tu pregunta, sí, la verdad es que sí. En fin, chiquillas, como siempre les digo, únanse si es que son nuevos, porque como ustedes se pueden dar cuenta, hicimos el Mega Unboxing, trajimos las Tiempo Legend 9, las Speed Flow, esto está cada día más y más y más y más sabroso.